años hablando italiano, de lunes a viernes solo comen pata. Me ve creído que soy argentino, si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos, si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a una nueva edición de Suki por Rosario, aquí en la pantalla de Somos Rosario. Esto es Tour de Sabores y Turismo y estamos acá en Pichincha, en un local que no es nuevo en la ciudad, pero sí nuevo en el barrio. Estamos hablando de Chichilos, la nueva pizzería napolitana que desembarcó acá en el barrio y lo vamos a conocer un poquito más adentro. Nos vemos por allá. Estamos con Santiago Sendigoya, el creador de Chichilos, que bueno, no es nuevo en la ciudad, pero sí nuevo acá en el barrio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Sí, nuevo acá en el barrio, en la ciudad hace 11 meses que estamos. La propuesta nació a través de comilón que soy. Soy cocinero, siempre cociné, me gusta esto. Y surgió Chichilos y surgió empezar a hacer, invitar amigos, gente. Y bueno, se lanzó. Yo soy Chiche, nació Chichilos por mi nombre, lógico. Por mi apodo, perdón. Y bueno, y así tenías que ser el anfitrión. Súper, me encanta. Siempre el anfitrión de... anfitrión, recibir, estar... Bueno, acompaña un poco a lo que es como la tradición italiana, que es un poco lo que representa acá al lugar, ¿no? Compartir, el disfrute, ¿de dónde sale como ese gusto por los sabores italianos? Yo creo que es una esencia que uno va trayendo de nuestros ancestros, de lo que estamos hechos, de lo que uno también quiere. Y creo que este lugar acompaña un poco lo que es Chichilos, ¿ok? Que es esto, es compartir el disfrute. No solamente es una pizzería italiana, sino es un platito, es algo rico, es estar en ese detalle, en ese desarrollo de la evolución del sabor noble. Bueno, lo que estuvimos viendo en la carta es que los gustos están muy bien definidos. Lleva todo un desarrollo y también la marca y la gente nos fue dando el sí, el no, por qué camino ir, de decir, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro. Y también, a ver, si siempre algo digo, hay que imponer lo que quiero, lo que queremos que la gente coma. ¿Ok? Ese sabor con esa vueltita de rosca de acidez, de dulzor, de picor, de una linda presentación, porque sí, bueno, entra por los ojos, creo, un poco toda la imagen, ¿no? Contanos un poco qué nos podemos encontrar en los distintos gustos de las pizzas que tenemos. Variedades, a ver, lo innovador de esto es que se hornea en un horno a 500 grados, a 450 grados por 90 segundos. El tomate es importado de una calidad muy superior, voy a lo que estamos acostumbrados. Tal vez una calidad superior, seguro, pero también es uniforme, ¿ok? Siempre en la lata de tomate que vas a abrir de denominación italiana, siempre te vas a encontrar lo mismo, distinto por ahí el tomate. Entonces, bueno, tenemos una mozzarella espectacular también, un montón de cosas técnicas que por ahí uno no conoce, pero bueno, está bueno educar, evolucionar y... Enseñar un poco también a comer. Sí. A saborear. A comer, a probar cosas distintas, porque claro, No estamos acostumbrados. ¿Cómo surge lo de esta expansión del local? La expansión surge a través de las ganas que le pone uno, lógico. Lo que son la vuelta de la vida, de la gastronomía. Me conozco una persona increíble, más que es un amigo, un compañero. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, buena onda, pegamos una pizzería. Mi amigo Pablo, Pablito Zapén, un capo. Pegamos tan buena onda que pusimos este negocio juntos, lo compartimos y Pablo ha dado un desarrollo también en lo que es líneas de platos, que es un cocinero espectacular, como muy pocos acá en Rosario, y él integró un montón de cosas ricas y entre los dos vamos laburando esto sí, esto no, nos gusta así, y así le vamos buscando la vuelta un poquito a todo y que la gente, gracias a Dios, le encanta. Qué bueno poder como salir un poco de eso de trabajar en la gastronomía a poder llevar tu propia propuesta también. ¿Hace muchos años estás en el rubro? Mi familia se dedicó 25 años en el rubro. Por temas familiares y de cuestiones de la vida nos hemos dedicado a otra cosa totalmente. Y bueno, siempre estuve, como hice mención antes, cocinando, recibiendo, pero hace un año y medio que estoy dedicado 100% a la gastronomía, que es mi única profesión. Bueno, ya saben,
tienen que venir a probarlo porque la verdad, exquisitas. Mi recomendación es la Di Parma. Me encanta Di Parma. Mucho sabor, sí. Muchísimos sabores muy bien combinados. La verdad que es súper exquisito. Así que ya saben, Pueyrredón, esquina Catamarca, Chichilos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Suki por Rosario. Acá en la pantalla de Somos Rosario seguimos con mucho más contenido. Acordate de seguirnos en nuestras redes. Estamos como @ Tour de Sabores y Turismo en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Nos vemos en la próxima.